La Municipalidad Provincial de Huancayo el día de hoy realizó importantes actividades. Si quieres enterarte cuáles fueron, acompáñame a ver la edición de Huancayo al Día. A continuación, nuestros titulares. Inauguran puesto de auxilio rápido con patrullaje integrado en el barrio La Copilla, con la presencia de la Policía Nacional, Serenazgo Huancayo y vecinos del sector. Pobladores de Huayucachi disfrutarán del jirón primavera completamente pavimentada. La obra comprende el asfaltado de las cuadras 1, 2 y 3. Villar y Videos Pub ofrecían licor sin tener autorización municipal. Locales fueron clausurados definitivamente por incumplir la ley. Puente Domingo Savio unirá los sectores de Palián y San Carlos. Viaducto moderno que construye la Municipalidad de Huancayo supera el 1.769.000 soles. Y por fin es una realidad. Gracias al esfuerzo de los vecinos y al municipio de Huancayo, hoy se inauguró el puesto de auxilio rápido en Ocopía, el mismo que beneficiará a las familias de la zona y detendrá la delincuencia. La actual gestión edil que preside el alcalde Alcide Chamorro Balbín entregó hoy un nuevo puesto policial de auxilio rápido que se encuentra ubicado en las intersecciones del jirón Piura Nueva y el jirón Miller. La inauguración del local contó con la participación del jefe de la región policial de Junín, Carlos Zúñiga Saavedra, el comisario de Huancayo, comandante Juan Carlos Montufar Lezama, y el gerente de seguridad del municipio Huanca, Víctor Muñoz Laurente, entre otros. Más de 25.000 pobladores de esta zona se beneficiarán con este nuevo módulo de seguridad ciudadana. El puesto de auxilio rápido contará con personal de Serenazgo, 4 efectivos de la Policía Nacional y un patrullero de manera permanente, a fin de que las intervenciones se realicen de acuerdo al procedimiento de ley. Muy contento, señor periodista. Este local es propio de la población, patrimonio de la población, donde van a pernoctar los efectivos permanentemente, debidamente implementados. El módulo cuenta con una sala de recepciones para las denuncias, un ambiente cerrado para el encarcelamiento previo de los delincuentes, un espacio de descanso para los efectivos, servicios higiénicos, ducha y un calabozo. Estamos coordinando de una manera cercana y de una manera conjunta y ya realizando los patrullajes integrados en esta zona, no solamente en esta zona de Ocopía, sino también en toda la zona de Huancayo, y que nos está dando resultados. Estamos agarrando bastantes bandas, hemos desarticulado bastantes bandas, tenemos bastantes personas que están al margen de la ley que le hemos capturado. Cabe precisar que en esta zona la Municipalidad de Huancayo ha implementado diversos mecanismos de seguridad. Uno de los más importantes es la colocación de 2 cámaras de seguridad en puntos estratégicos, que con la ampliación del proyecto a este año se instalarán 5 cámaras más. La Municipalidad Provincial de Huancayo ejecutó el proyecto de la pavimentación de la calle Primavera en el distrito de Huayucachi, que comprende el asfaltado de las cuadras 1, 2, 3 y 4 de la Panamericana Sur hasta Ferrocarril, con un presupuesto de 588.000 soles. Este sábado 24 de marzo por fin será inaugurada. Los pobladores de la calle Primavera del distrito de Huayucachi por fin caminarán en una calle completamente pavimentada. Los vecinos gestionaron alrededor de 17 años para tener sus cuadras pavimentadas y este sábado 24 de marzo tendrán sus calles pavimentadas. La Municipalidad Provincial de Huancayo, con el objetivo de descentralizar obras, ejecutó el proyecto de la pavimentación de la calle Primavera del distrito de Huayucachi bajo la modalidad de administración directa y con un presupuesto de 588.000 soles. Esta obra comprende el asfaltado de las cuadras 1, 2 y 3, desde la Panamericana Sur hasta Ferrocarril. Contiene cunetas, veredas, áreas verdes, rampas para discapacitados. Y en época de lluvia todo pues no todo el agua se venía para la parte baja. Y los vecinos perjudicados, porque no hay a dónde más desembocar, que tenemos el canal y desbordados, ¿no? Nos inundaba las viviendas. La obra será entregada este sábado para beneficio de los pobladores del sector. Además, contribuirá con la descongestión vehicular en el distrito de Huayucachi, pues los alumnos de una institución educativa del lugar ahora podrán caminar por una avenida pavimentada. Se beneficiará a más de 110 familias y alrededor de 2.000 pobladores. Los primeros.
El área de ejecución coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en compañía de Serenazgo y la Policía Municipal, clausuraron locales que infringían la ley. Estos establecimientos fueron clausurados definitivamente. Además, se les impuso una multa del 100% de la UIT. Tras las constantes quejas de los vecinos, donde manifestaban que los locales vendían licor evadiendo a la autoridad municipal, el área de ejecución coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en compañía de los agentes de Serenazgo de Huancayo y Policía Municipal, clausuraron locales que infringían la ley. El primer local intervenido fue el Club Billar La Oficina, ubicado en la calle Real número 146. En el interior del establecimiento se vendía licor como cerveza y whisky. Además, se encontró un almacén con varias cajas de cerveza. También se notó a clientes que consumían licor con toda normalidad. El local fue clausurado por no contar con licencia de funcionamiento. Continuando con el operativo, se clausuraron dos locales de giros especiales que carecían de licencia de funcionamiento. El primero ubicado en el Jirón Puno número 636, donde funcionaba expendiendo licor. El segundo local, un karaoke situado en el Jirón Puno número 250. En el interior se encontró a jóvenes consumiendo licor. Los establecimientos fueron clausurados definitivamente y se soldaron las puertas. Además, se les impuso una multa del 100% de una UIT. Finalmente, se intervino otros locales de giro comercial, como una bodega, confitería, quienes fueron multados por no contar con licencia de funcionamiento. Además, vendían sus productos ocupando la vía pública. Uno de los principales problemas que afectan la ciudad de Huancayo es el tráfico vehicular. Es por eso que la Municipalidad Provincial de Huancayo está construyendo un moderno viaducto que unirá el sector de San Carlos con Palián. Esta obra ya cuenta con el 40% de avance y, según el expediente técnico, está destinada a soportar carga liviana y pesada. Uno de los principales problemas de nuestra ciudad es el caos vehicular. Y es por ese motivo que se construye una moderna infraestructura de viaducto denominado Domingo Sabio, que es ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huancayo, el cual unirá los sectores de Palián y San Carlos. A la fecha, se realiza el vaciado de las zapatas, con la finalidad de ejecutar el estribo de esta obra que ayudará a la mejor transitabilidad y a su vez se realizará el muro de concreto que permitirá nivelar y ampliar la doble vía que constará de 12 metros de sección. Y la población que se va a beneficiar son los vecinos de todo el sector de Palián, el sector de San Carlos, viendo que por esta parte se está poblando, entonces hay más necesidad de vehículos por este lugar. La construcción, que beneficiará a más de 600 familias de la zona y a la población de Huancayo, se ejecuta mediante la modalidad de administración directa y cuenta con un presupuesto que supera el 1.769.000 soles. Esta obra cuenta con el 40% del avance físico y, según el expediente técnico, está destinado a soportar carga liviana y pesada. Los obreros realizan el rellenado de la estructura con cemento y material seleccionado. El acueducto Domingo Sabio tiene varios componentes, entre ellos destaca la instalación del puente tipo Vigalosa, terraplén en ambos márgenes del río Guairuna, colocación de estribos, baranda para uso peatonal, gaviones de protección y muros de contención. Y estas fueron las importantes noticias del día de hoy en Huancayo al Día. No dejes de compartir y dar tu opinión a través del Facebook.